Dios, en su infinita misericordia, nos muestra su esencia. Diga conmigo, esencia. No hay nada mejor que lo que Dios crea y hace. No hay nada mejor que lo que Dios habla y dice. Y creó Dios los monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. La esencia de los animales marinos era el agua. O sea que para estos seres vivientes y para la hierba y la semilla darse, necesitó de una esencia. Diga conmigo, esencia. Nada en tu vida puede ser productivo si no lo haces con esencia. Pero no hay nada más lindo nosotros entender y saber que no hay nada, gloria a Jesús, en esta tierra. No hay situación, no hay crisis, no hay enfermedad que pueda detener un propósito, aleluya, que Dios haya determinado, aleluya, en la eternidad, gloria a Jesús. Y no hay nada que pueda detener la palabra profética que Dios ha desatado sobre tu vida. Ahora bien, no quiero quedarme en el tiempo, ni mucho menos dar la impresión que me gusta vivir del pasado. Porque quien vive en el pasado, para que lo anote en Facebook, porque quien vive en el pasado paraliza su presente y elimina su futuro. ¿Tú sabes por qué hay personas que muchas veces no pueden salir de esa prueba, de esa batalla, de esa guerra? Aleluya, porque se sienten fracasados, se sienten con un espíritu inferior y creen que nunca van a lograr nada en lo que Dios ha dicho y ha establecido. Pero he venido a hablarte de una palabra que llenó mi vida, de un hombre que pensó que había fracasado, pero Dios lo utiliza para levantar a un muerto. ¿Cuántos adoran a Dios? He venido a hablar con gente en este día que tal vez el enemigo le ha dicho: no vas a producir, pero van a comenzar a caminar con esencia, adorar con esencia, predicar con... Aleluya. Oye, dice la Biblia, varones, que el profeta pone la mano sobre el rey Joás. Pero la versión actual dice, me llama la atención la Biblia, porque, oh gloria al Señor, me dice que puso la mano. La versión actual me dice que lo abraza y pone sus manos. O en otras palabras, él estaba siendo dirigido por el profeta, porque él no quería hacer nada fuera de la presencia ni la palabra profética. Ah, ¿cuántos adoran la gloria de Dios? Siempre que tú cargues con la presencia y la dirección de Dios, todo lo que tú lances será efectivo. Todo lo que tú lances será productivo. Aleluya. Por eso es que este mensaje es titulado Esencia. Porque cuando tú tienes la esencia de la presencia de Dios, todo lo que tú hagas para Dios tendrá un producto positivo. Pero el segundo paso es siempre mirar hacia tu norte. Tú no puedes lanzar y manifestar lo que hay en ti si no tienes un norte. Tú ves personas y cristianos siempre cabizbajos, siempre en pruebas, siempre en crisis, y todavía no saben cuál es su norte. Ahora bien, el profeta está sobre él. El hombre está mirando hacia el oriente y dice la Biblia que le dijo: tira. Y él comenzó a tirar. Y él está tirando hasta que el profeta lo detiene. Aleluya. Porque él sabía que había una palabra profética y que cargaba con un hombre de Dios. Aleluya. Pero la esencia de momento se aleja de él.
Ahora lea que dice la Biblia que el profeta se alejó. Ahora en la segunda ocasión le dice: golpea la tierra. Pero cuando tira tres veces dice que se detiene. Aleluya. Y el profeta le dice: cuando has tirado tres veces, aleluya, esas serán las veces que derrotará a los de Siria. Alma mía, adora la gloria de Jehová. Porque ahora él no tenía la dependencia del profeta, ahora él tenía que hacer el trabajo por sí solo. Tenemos gente en la iglesia, aleluya, que si los líderes no están encima de ellos, si el pastor no está encima de ellos, si el profeta no está encima de ellos, no quieren hacer nada, no quieren trabajar, no quieren manifestar, no quieren adorar. ¿Cuántos adoran la gloria de Jehová? No esperes a que alguien te diga lo que tienes que hacer. Si Dios te dijo que tú ibas a hacer algo, es porque Dios va a estar contigo.